Y ahora sí, no quiero sacarle más tiempo porque tengo a un tipazo y a otro que se hace que es un tipazo, pero esto es mentira, que es streamer, dice, no sé. Y no se cambia la gorra más o menos de hace 5 meses, así que nos vamos con mis invitados, amigos. Hola, Rey. Gracias, papá. ¿Cómo se empezó esto, bro? Bueno, qué noche, ¿no? Se arrancamos para el orto igual, ¿eh? Sí, sí. Voy a traer al presidente y el primer programa, el Dipi. La cagaste de una manera... ¿Te hubieras preocupado? ¿Vos decís? Sí, la recagaste. Yo te voy a decir arrancó ahora, Messi, ay, no, Maradona, no, no, no. Quiero que venga Macri, Aníbal Fernández acá y tenemos Juanco al Dipi. Dos crotos que era imposible. Vos sabés que estoy, para mí estoy dando un mensaje y a vos te va a gustar. Pero está bueno, mirá, yo opino algo de Diego, estoy prácticamente casi un 100% de acuerdo. Para mí fue un gran deportista, el mejor como persona, ¿no? Totalmente. Y ahí terminó. Y está bueno la tolerancia, porque si a vos te gusta a vos. Y si no te gusta a vos, una lástima. Y bueno. Yo te hago una pregunta. ¿Vos te mandaste cagadas en tu vida? Millones. Y me las voy a seguir mandando hasta el día que me muera. Estamos de acuerdo. Yo te voy a contar algo. Tengo un vecino en mi barrio anterior. Cagan a palo a la mujer desde que se levanta hasta que se acuesta. Tal cual. ¿Sí? ¿Sabés qué pasa? Que Juan Carlos Pérez es Juan Carlos Pérez. No estoy justificando nada. No, obvio. Pero ¿sabés qué pasa? Que se hace mucha leña el árbol caído. Y Marana se mandó todas las cagadas, ¿eh? Todas las que pudo hacer, se drogó, tiene hijos por todos lados. Ya sabemos todo lo mal que hizo. Yo a Maradona no lo conocí como si fuera Gandhi. Lo conocí jugando al fútbol. Y fue el mejor que existió y que va a existir. No puede repetirse jamás y no va a volver. Y es único en el mundo. Entonces, de eso quería. Y con respecto a lo que voy a decir, que la cagamos, trayéndote a vos. La recagaron, boludo. Este programa creo que... O sea, o este estilo de lo que hago yo, que no sé si se puede llamar programa, porque es un tanto cachivachesco y me gusta, demuestra que acá somos todos terrenales. Totalmente. ¿Y qué puede venir? Alberto Fernández, puede venir el Dipi, puede venir Juaco, puede venir Nano, puede venir... Cualquiera. Cualquiera, y para mí es lo mismo. Yo lo que quiero es que la gente que... Aquí tratame como si fuera el número uno, que es lo mismo. ¿Qué le pasa a este? Ah, pero no me avisaron que iban a traer... Pero no más vale. Un aire grandísimo. Viene Néstor en bloque y después vengo yo. Ah, arrancamos bien. Arrancamos. Me gusta que arranques con la pimienta. No, igual. No, sí, sí. No, chicos, dale. No tomo merca, no estoy duro, ¿eh? Si estuviera duro, no estaría acá. Claro, estaría de gira, pero no estarían... No estaríamos acá en este momento. Hubiera cortado la nota. Pero nada, qué sé yo, me gusta... Se escucha bien esto, ¿no? Es como raro, como al no tener el micrófono... ¿Por qué el micrófono? El micrófono de carne. No, al no tener el micrófono es como que... Siento como que no me escuchan. O sea, no te escuchan, queda tranquilo. No te están escuchando igual. Estás muteado. Mutiémelo, ahora sí mutealo. No. Bueno, y creo que este programa trata de eso. Y acá todos se sienten... Mira, eso es algo que me lo dijeron todos, incluso los chicos de Airbag. Porque acá, es cierto, venís, vos un tipo humilde, con los pies en el piso, me doy cuenta. Todos te cuentan que también en algún momento sintieron como que se les iba un poquito. Los chicos de Airbag acá vinieron y hablaron 3 horas. Y el público de ellos les encantó la entrevista porque dijeron, vamos a llevarlos de vuelta porque queremos saber más sobre eso. Porque todos se quedan con la vida esa que creen que vos sos, no sé. Mira, yo recién estaba hablando con él y me pasó algo que les contaba. Yo estaba contando de otro streamer que a veces escribe cosas que a veces, viste, son fuertes para las redes. Quizás yo soy un pibe grande, ¿entendés? Quizás hay un montón de cosas que... ¿Streamer? No, sí, es streamer. Del que te hablé recién. Sí, estábamos hablando con Seki. Y a veces... Streamer, dice. No sé, pero no, boludo, pero me está diciendo él. No sé con quién estaba hablando, boludo. ¿De qué está hablando? ¿De quién? No, boludo, pues usted ve que está en cualquiera, vos. Este pibe, boludo. El que está duro él es Juaco, está duro, amigo. Este. Bueno, vamos a decir la posta. El que vino duro es Juaco, no es el... Bueno, niño. Y vos sabés que yo aprendí, estando en la televisión y después lo que fue John Match y todo eso... Aprendí que uno no puede decir todo lo que piensa en un montón de cosas. ¿Estás hablando de mí? Porque... No, pero boludo, lo hablamos en el auto. Eso, o sea, vos tenés... ¿Qué tipo? Lo voy a... ¿Me dejás? Sí, dale. Escuchame una cosita, le pego, boludo. Sí, le pego. ¿Qué te pasa? ¿Nunca estuviste en un stream, boludo? ¿Qué le pasa, boludo? Ahí me di cuenta de quién está hablando. Ahí me acordé de lo que me dijo. Y por eso, como me señalaste, pensé que estaba diciendo que hablaba de mí. ¿De quién está? Bueno, ¿me pueden decir de quién carajo estamos hablando? No, no te podemos decir. Bueno, listo.
Bueno, y aprendí eso, que vos aparte de te cagás de risa y la pasás bien, todo, vos estás comunicando algo. Y hay mucha gente que te escucha del otro lado y que te ve, y hay un montón de chicos. Y a veces no puedes decir todo lo que pensás. Yo, a mí me va bien en mis redes, o sea, porque yo realmente digo lo que a mí se me canta de verdad. Y no me importa... Sí, yo lo veo. Los últimos... Te estoy siguiendo mucho en las redes. Sí. A mí no me importa nada, realmente. O sea, porque a mí nada me afecta. ¿Qué me vas a decir? Pelado, cornudo, viejo, todo lo que vos quieras. Y sí. ¿Y qué hago con eso? Ya lo sé. Decime algo que no sepa. Nada me afecta. Absolutamente nada. Únicamente que puedan decir algo de mis hijos, que eso sí me afectaría un montón. Y porque eso es tu familia, no tiene nada que ver con vos. Sí, pero a veces la gente no entiende esas cosas. Y pero después, para mí me pueden decir lo que quieras. Además, yo me río. Cuando vos aprendés a reírte de vos mismo, nada te afecta. Yo me río de mí mismo. Yo sé que no soy lindo, soy pelado, ¿qué? Estoy más gordo, qué sé yo. Lo que vos quieras, decime, ¿entendés? ¿Pero vos estás bien con vos? Pero yo estoy excelente. ¿Y entonces? Por eso yo puedo poner lo que a mí se me cante. Yo creo que hay personas que ponen lo que se les canta, pero después no se bancan el vuelto. Porque vos podés decir, a mí me chupan huevo lo que dicen, qué sé yo. No te chupan huevo. Entonces hay que aprender a moderar a veces un toque, ¿viste? Decir, che, estamos comunicando. Entiendo lo que vas. Los chicos me dijeron, nosotros decimos lo que se nos canta acá y quizás yo estoy grande. Quizás hay cosas que por ejemplo, la locura que tengo hoy, por ejemplo, el otro día hice un video en las redes donde salí hablando de los que muestran los fierros y que fuman porro y que... Yo también tengo pistola, no se la muestro a los chicos. Es lo que hablábamos con Juanco otra vez. O fumando. Vos podés contar tu historia como vos quieras, pero hacé la tuya en tu lugar, mirá, como corresponde. Vamos a ver si coincidimos en esto. ¿Para qué tenés tu arma vos? Para una defensa personal. Está bien. ¿Y para qué la tendrías que mostrar? El arma cuando se saca es para usarla. No se saca para pasear. Estamos 100% de acuerdo. El arma no se saca para pasear. Yo tengo una 9 milímetros hace 10 años. Nunca jamás la saqué de mi casa. Nunca nadie la vio. Nunca le mandé un mensaje a nadie. Che, tengo un arma. El arma no es joda. El arma no es... Habla de la desgracia en la que vivimos. No es lindo tener un arma, ¿eh? No, por supuesto. No es lindo tener un arma, amigos. Pero... Tener un arma implica, yo estoy en mi casa, se mete un enfermito y donde toca a mi familia, porque a mí me puedes hacer lo que quieras. A vos toca a mi vieja y yo te cierro la puerta, te meto un tiro en la nuca te puedo asegurar que no voy a llamar a la policía. O sea que entiendo a lo que vas, pero para mí no es ninguna gracia tener un arma. Pero por supuesto que no. Y yo trato, yo siempre, después veo peleas, que se pelean y que... Pero de verdad, peleas de verdad. No estamos hablando de peleas de mentira como la que vimos hace poquito. No, veo peleas que se tiran. Que ustedes le dicen beef, ¿no? Sí, Los beef que se tiran. Todo por internet. Y yo agarro y digo, qué loco, ¿no? Yo antes, cuando era más chico, tenía bronca con aquel. Te iba a golpear la puerta de tu casa y te iba a buscar. Te rompía todo o me rompías todo. No había otro. Bueno, mirá que te iba a andar avisando que te iba a buscar. ¿A dónde la viste? Pero claro... Y no, pero vuelvo a repetir, quizás yo soy un viejo choto que no estoy entendiendo cómo va evolucionando. No, para. Pero para mí es esencial. Para. O sea, que vos me digas que no, yo soy un viejo choto. No, te explico una cosa. La delincuencia y las malas costumbres evolucionan al igual que evoluciona el ser humano. Sí. Vos antes no podías afanar plata por internet. Ahora podés afanar plata por internet. Totalmente. Podés estafar gente por internet. Ah, los tiempos cambiaron. Yo no sé cómo robar plata por internet. Está mal robar. Está mal robar plata por internet. No es que vos sos un viejo, es que hay cosas que están mal y están mal. Y acá lo que me gustó de este programa, de por qué lo pensé de esta manera y que Joaco me ayudó mucho, porque gracias a él vos estás acá, sí. Porque yo capaz no me hubiera podido comunicar con vos, es que acá tenemos... No me iba a tener en cuenta si iba a traer acá, ¿qué me iba a traer? ¿Al presidente? ¿A Macri? ¿Qué se iba a acordar de mí? Acá tenemos tres tipos que se criaron en barrio y salieron de abajo. Entonces vos vas a vivir las mismas cosas que pude haber vivido yo. Totalmente. Cuando vos me decís a mí, si yo te voy a avisar que te voy a buscar... Mirá, esta es una anécdota chiquita. A mi gente le encantan las anécdotas. Sí. Yo tenía 15, 16 años. Y en el barrio, en mi barrio, enfrente teníamos todos campos, que eran, antes eran terreno del ferrocarril, donde teníamos tres potreros.
las canchas estaban todo el tiempo ocupadas porque lo único que hacíamos era jugar todo el tiempo al fútbol. Te hablo de jugar 6 horas, 7 sí. horas. Y jugábamos contra barrio... O sea, contra lo del otro barrio, a veces con parte del barrio que no éramos con lo que nos juntábamos otro día. Entonces estaba bueno, pues armaba pica, patada, piña de vez en cuando. Y un día, claro, bajó a mi hermano. Con lo de su edad, ¿viste? Yo, no, sí. yo tenía 18, creo, 17, 18 años. Y él tenía 6 años menos que yo. Y vino un guacho, que era de otro barrio, que no sé qué. Entonces, nada, cuestión que va, un chabón, un pibito, de la de mi hermano, va y le pega. Hasta ahí todo bien, yo no me puedo meter. No. Agarro y le digo a los amigos, a mi hermano, mirá, arreglen otro ustedes, que no sé qué. Bueno, nada, cuestión que yo no me metía. Mientras era entre ellos a su edad, obviamente, bueno, puede ser un gil de 18 años a pegarle un pibito. No, más vale no, que no. Tenía 12 años y dije, listo, ya está. Arreglen otro ustedes, cáganse a trompada. Dicho y hecho, fueron... Se cagaron toda trompada, perdió el otro pibito. Sí. Vino el padre. Al padre que cagaba la trompada. Y le metió una cachetada. Sí, pero y sí, olvídate. Entonces ahí se acabó la de no se meten. Chicos. Entonces, como decís vos, ¿qué te voy a llamar por teléfono? Decirte, che, mirá que agarré, yo tengo una llave francesa abaco, porque yo era más chico que el padre. Dije, bueno, listo, vamos a, hay que equiparar la fuerza. Me puse la llave abaco en la cintura y fui a la casa. Mi vieja, obviamente, pobre, tuvo... Mi vieja tuvo las situaciones que ha habido mi mamá, no sé cómo... Le metí... Primero, las puertas de mi barrio son todas iguales porque era un barrio obrero que se hizo todo junto de chapa. Sí. Le metí tres, pero fierrazo, plum, plum, plum. Salió la mujer y el chabón no salía. Y la aflojé, ¿viste? Digo, bueno, ¿qué culpa tiene la mujer? Yo soy un pelotudo también, a veces, ¿viste? Uno reacciona mal. Pero eso, como decís... Cuando vos te criás en un barrio que no tiene y con carencias y con cosas, la vida te dice, bueno, tenés que sobrevivir. No es vivir, tenés que sobrevivir. A mí me pasó una vez cuando yo era muy chiquito, teníamos vivía en calle de tierra y creo que la mayoría. Sigo viviendo. Yo vivía en calle de tierra hasta hace 3 días que me mudé. Y vos sabés que teníamos quilombo con... Yo tengo 42 años. Siempre había quilombo con el barrio que estaba más cerca, siempre. Porque te comían las minas, porque venían al barrio, porque siempre había quilombo, pero por algo había quilombo. Que había quilombo, o sea, es otro barrio y había... Cuando iban a faltar... Siempre igual. Estaban asfaltando la calle, o sea, nosotros estamos en esta parte del barrio, en esta cuadra, y el otro lado ya empezaba el otro barrio, y acá estaban asfaltando esta calle. Se habían hecho las montañitas, viste, que para que no cruces con los autos, y del otro lado, otras montañitas. Y de ahí nos las agitábamos, de ahí pasábamos por ahí... Te va a caber a vos, gil de mierda, ¿eh? A vos ya te voy a encontrar solo, no con todos estos putos que estás acá. Y por allá se venían 4 o 5 y ya tenía toda mi jauría atrás, ¿viste? Y venían todos. Habíamos hecho unas gomeras y la habíamos robado a mi viejo los remaches, ¿viste? Los remaches. Y así le mandamos, no, amigo. ¡No, hijo de ¡pah! Puta! Y nosotros cuando éramos chicos cobrábamos doble turno, a la mañana y a la tarde. Vos viste que nunca cobraba una vez sola. Siempre 2 veces te pegaban. Y un día, por allá, se levanta un pibe y acá. Le clavé el coso, le quedó clavado acá. Uno sabe, boludo. Mi viejo le tuvo que, bueno... ¿Qué edad tenía? Y era chico, ahora tenía 11, 12 años. Éramos indios, boludo. Claro. Si lo de ahora no saben subirse un árbol. Es lo más lindo que hay, subirse un árbol. No, lo peor de todo es que hay pibes que no saben andar en bicicleta. ¿Vos sabés que eso me llamó mucho la atención? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Qué pibes no saben andar en bicicleta? Un montón, boludo. Sí. Pasa que nosotros nos criamos en un barrio, es diferente. Hay muchos chicos que dicen que están... Mi hijo no anda en bicicleta porque los padres no quieren que anden en bicicleta. Igual, porque no quieren que se la afanen. Hoy todavía son los barrios más carenciados. Todavía se vive eso. Obvio. Se vive lo que vivimos nosotros cuando éramos más chicos. Todavía no, se, no, sí igual, se vive. Igual en algo no. ¿El potrero? ¿Cuántos potreros quedan? No, muy pocos. Pero ¿vos se vive... salía de la mañana a la mañana de tu casa y no volvías hasta la noche? Sí, olvidate. ¿Cuánto el del fútbol? Hoy es muy difícil estar en la calle. A la escuelita de este, a la escuelita del otro, césped sintético. Mirá, una vez mi vieja... Yo llegaba a mi casa, boludo, tenía los botines llenos de barro, mi vieja a veces me corría con la escoba cuando le daba... cuando le daba la pared con el botín y para sacar el barro... Yo jugaba con topper blanco. ¿Eh? Yo mis primeros botines los tuve creo que a los 11, 12 años. Yo jugaba con topper blanco. Y agujereada, así. Ah, listo. Que no caiga Rocío porque terminaba... Ah, olvídate. ¿Quién es Rocío? Vos lo traes este tipo, es increíble. Este es el que está duro. Yo ya dije que no es el tipo. Me acuerdo cuando era chico. Hoy, por ejemplo, tengo un hijo de 15 años que seguramente debe estar mirando, se llama Tommy. Y tengo un bebé que va a cumplir 3 años ahora.
Y de repente... ¿Todos con me la misma? Encuentro, ¿eh? ¿Todos con la misma? Sí, todos con la misma, pero con distintas mujeres. ¿Cuál es? ¿Qué me preguntó y no me preguntó eso? Pues tú, bueno, respondió lo que había que responder. Papi, estamos hecho una luz. Y vos sabés que hoy me pasa que mi hijo empezó el jardín, el maternal, este año, y me hicieron ir a comer un mes ahí adentro. Que tenés que hacer la adaptación del nene. Se tiene que adaptar al jardín. Mi vieja me dejó en el jardín, me puso ahí, la señorita no sabía ni dónde estaba, ni quién era la señorita, ni qué iba a hacer ahí, no sabía nada. Mira, señorita, y yo, mamá, no, no. Te quedás acá con la señorita y se terminó. Pa, cachetazo, al jardín. Ahora tiene que hacer adaptación con el nene porque si no, no se adapta al jardín. Lo peor es que salen peor, boludo. Hacen tanta milonga y después salen peor. Sí. Y antes te criaba la onda acete. Es que realmente nosotros vivíamos en la calle. Todo el día, las 24 horas, íbamos a casa a dormir y a comer, no íbamos a otra cosa. ¿Y dónde está Adrián? No tengo ni idea. Sí, la típica, la de mi vieja, esto no es un hotel. ¿Sabés? Las veces escuchaba por día, esto no es un hotel. Pasa que los padres, viste, no entienden. Va, ahora hoy, mi papá, me acuerdo que una vez lo contó Daddy a esto, Daddy Brieva, y era verdad, hoy, para entrar, yo por ejemplo, para entrar a la habitación de mi hijo más grande, le tengo que golpear la puerta. Antes te agarraban con la mano en la masa. Amigo, en mi casa no había puerta. Mi papá te allanaba el dormitorio, boludo. ¿Qué pasa, puto, acá? ¿Qué tenés? A ver. Pero miento. ¡Ah, Juanjo! ¡Policía! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, macho! ¿Qué hiciste vos? A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenés acá? ¿Revistas porno, hijo de puta? ¡Pá! Te pegaba, ¿viste? Y te iba. Ay, tenés que... Pero un poquito, te dice. ¿Qué hace? Pero un poquito. Te sacan, evidente. Ah, hoy está, creo que está bien, son las generaciones, qué sé yo. Yo no comparto un montón de cosas con los papás de hoy, pero quizás las generaciones van cambiando, entonces bueno, vos también tenés que adaptarte. Que esté de acuerdo no significa que no me adapte, me adapto a cualquier situación. El ser humano salta todo. Y me pasa hasta con la música, ¿entendés? Yo me adapto a lo que salga, quizás yo no cambio el género. Quizás te puedo arrancar con algo distinto a lo que hago, pero nunca termino de hacer mi género. Hay un tema que hice con Los Bonitos, que son unos chicos... ¿Cómo? ¿Tocaron Los Bonitos? No. Hay un grupo que se llama Los Bonitos, que era que... Igual... Cantaban el tema Cae Sol de Herba. Sí, el único tema que pegaron. El único tema que pegaron. Ah, ya... Escuché el cover y no sabía de quién era. Ellos, en una época que sonaba ese tema en la banda. Ellos graban un tema conmigo, y me dijeron, queremos grabar un tema con vos, y ellos están allá, no sé ahora cómo estarán, la verdad hace mucho que no hablo con ellos, estaban allá arriba, y a mí me recontra servía, aparte los pibes súper buena onda. Dice, bueno, pero yo canto con mi estilo, yo canto con mi base, vos hacés el tema que vos quieras, pero yo en el medio del tema le tengo que poner lo mío, si no, te agradezco mucho, muchas gracias, escúchelo, el tema Los Bonitos conmigo. Yo en el estilo no lo cambio nunca, yo sigo haciendo siempre mismo, es lo único que hace hacer nosotros, hacer otra cosa. Está perfecto, boludo. Te puedo cantar cualquier tipo de cosa, pero mi negocio es este. Lo que la gente no entiende es que esto es un negocio. Esto es un negocio. Un laburo. Y esto es un laburo. La gente dice, qué la mina, qué joda todos los fines de semana. No, las pelotas, también 500 kilómetros en combi. A veces no dormís donde tenés que dormir. Boludo, estabas haciendo un show en Saladillo en Navidad, bro. Tal cual. O sea, dije, yo lo vi. Feliz eso. Navidad y me fui a Saladillo. Y son 200 kilómetros. Sí. Que brindá y me fui. Yo tengo familia en Riestra, están ahí nomás. Claro. Y me enteré por eso. Me enteré porque... Es re sacrificada. Hoy tengo la posibilidad de que puedo exigir que me paguen un avión los empresarios que me llevan, ¿no? Pero yo me comí 15 años, o sea, hace 16 años de carrera, me comí 11, 12... Yendo en combi, en micro, ir a Salta, 1.500 kilómetros, 26 horas, llegás, tocás, tenés que volver porque a la noche tocás en Buenos Aires. Y llegaste a las 5 de la mañana con lo justo y te estás cerrando el baile y tocás y es un montón. ¿Cómo empezó el tema de la cumbia? ¿Era una joda? El tema de la cumbia, se tomaron raíces de afuera, colombianas. ¿Colombianas? Claro, las raíces colombianas. Yo nunca, no. No me refiero a la cumbia en general, a tu cumbia. Ah, ¿cómo arrancó? ¿Cómo arrancaste vos? Preguntaba la historia de la cumbia. La... Pero si me la preguntaste, la cuento. Pero, pará. Pero si me la preguntaste, bien, la cuento. Está bien, arrancó muy bien. Arrancó. En un examen en la facultad te dicen, bueno, a ver, ¿a dónde vas? Sí. Te dicen, sí, sí, contame. Venía bien, pero ya nos podríamos haber quedado 4 horas. Sí, olvídate. Bueno, lo mío arrancó, yo soy DJ. Hoy te van a dar de morfar. ¿En serio?
Permiso, ¿eh? Oh, amigo. Chao, chicos, terminó el stream. Oh, amigo. Pollo, jamón y queso y carne, corta. Trae todas. Son todas, amigo. Y... ¿cómo querés? ¿Se puede decir algo de eso o no se puede decir nada? ¿Es un canje esto? No, está muy bien. Gorda, ¿puedes agarrar después la camiseta? Me la voy a olvidar. Así me acuerdo. Dale, seguí, por favor. Bueno, lo mío arrancó, yo fui DJ toda mi vida. Yo lo ofrecí como... ¿Eras DJ? Toda mi vida fui DJ. A mí me encanta no haber investigado, a mí me encanta no investigar a la gente que... ¿DJ de techno era? No, de techno no, amigo. Tocaba con Hernán Cataño. Todo lo... y era DJ. Me pasó que empecé a poner música en un montón de boliches y en uno de ellos me encuentro con Fideo. Con Fideo, que es el creador del supermercado. Y yo cantaba arriba de los temas en la cabina. Cantaba arriba de los temas y me ofrece. Y yo me empecé a meter con él, empecé a entender un poco cómo se grababa, cómo era. Y sacamos un grupo que se llama La Demanda. Era malísimo el grupo. Pero era malísimo. No, era malísimo. Sí, las demandas que no comimos, boludo, no sabés. Bueno, ahí empezó el quilombo con Néstor, porque nosotros le decíamos... ¿La base? No, Néstor. Ya era Néstor. ¿Ya era Néstor en bloque? Ya era Néstor en bloque. Esto lo conté también. Nosotros no teníamos una moneda y necesitamos a alguien que nos ayude a sacar el producto. Le llevamos el disco a Néstor. ¿Ah? Y Néstor nos dijo que lo voy a escuchar. No nos atendió nunca más el teléfono. Y todos los punteos de los 6 temas que le mandamos los saca él en el segundo disco. Todo lo que habíamos hecho nosotros, o sea, melodía, ¿no? Una amigazo, un copado. Hey. Y de ahí, Fideo lo empieza a bardear en los bailes. Fideo lo bardea. Lo bardea. Y yo me sumo, porque laburaba con él, porque a mí me gusta el quilombo, ¿no? Me encanta el quilombo. Lo contrario. Y vos sabés que... cuando lo empezamos a bardear, pero encima lo empezamos a bardear, ya está, ya no había cagado, listo, ya fue. Él también empezó. Lo mejor es que en esa época, los bardeos, eran teléfono a teléfono, me imagino, porque... No. Instagram, no había Instagram, no había Twitter, no había una mierda. Yo soy representante del Lipi hace muchos años, escuchá esto que... Bueno, decirle que me suban la plata, la concha de tu hermana, que no me la suben al segundo. Bueno, escuchá. Pagá la concha de tu madre, Joaco. Y vos sabés que pasa el tiempo, yo solté. Yo, la verdad, con él, más de boquearnos por los bailes, nunca pasó. Y me saca un tema mío al polaco. Bueno. Que en uno no sé qué dice, a mí dice cabeza de rodilla a mí, después al polaco no sé qué le dice y qué sé yo. ¿Qué tema es? No tengo ni idea. No me lo acuerdo. ¿Mm? Y vos sabés que me lo hacen escuchar, al tema, me cagué de risa. Después no me empecé a cagar más de risa y estamos llevando un baile. Esto es lo que decís vos, ¿no, Joaco? ¿No queda contar ahora? Llevamos un baile, que es Radio Estudio, en Constitución. Y esto tiene un poder de fan increíble. De fans increíble. Yo la verdad miro los fans del pibe, porque los fieles que son y las cosas que han hecho por ese pibe no tienen nombre. Tipo llegaba y traía 2-3 camionetas de fan. Era impresionante, boludo. Era impresionante, impresionante. Los fans, la verdad, los pibes lo que han hecho por él, impresionante. Me odiaban y me odian los fans de Néstor. Imagínate que había 150 personas en la calle y nosotros llegamos así, chocamos las camionetas prácticamente. Llegamos así, 150 personas que me odiaban. Me bajé entre medio de la gente, bueno, me chupaba un huevo. ¿Sentiste lo que es ser Macri caminando? No, igual me chupó un huevo, me bajé entre medio de la gente, nadie me dijo nada. Y el mismo tipo que nos lleva en la camioneta a nosotros es el mismo servicio, son la misma empresa. Me le subo a la camioneta, le abro la puerta... Y estaba el que manejaba la camioneta, que es amigo nuestro, que nos llevaba siempre. Y me miró y me dijo, Dipi, le dije, vos cerrá el orto. Subí y estaba sentado su padre, él, y no sé quién más estaba acá adelante, no me acuerdo. Y bueno, loco, ¿cómo vamos a arreglar esto? Dale, va. Vamos abajo, ¿cómo la querés arreglar? No, Dipi, no seas boludo. Le digo, boludo, si me la estás agitando, ¿qué te pasa, gato? Si yo no tengo nada con vos, vamos a arreglarlo. No, vení, sentate. ¿En qué boliche pasó esto? En Constitución, sí, en Radio Estudio, de Constitución. Ah, lo dijiste, es un pelotudo. Y vos sabés que me habló, me dice, no, ya fue, boludo, ya está, que vení, sentate, que toma mi teléfono, yo quiero hacer un tema con vos, que yo, y medio como que aflojé. Dije, boludo, no me la quité más, porque si ya el pedo. No me la quité más, ya está. Listo, quedé tranquilo. Salgo de ahí, me bajo a la combi, entra a tocar, me bardean el escenario. Entonces yo dije, yo no puedo con un tipo así. O sea, todo bien. De última, si querés hacer show,
Llamame, che, boludo, vamos a hacer un poco de show de esto. Nos tiramos un par de dardos y vemos qué pasa. Después le hacemos un FT y les rompemos el culo a todos. Eso me trae recuerdos. Sí, sí. No muy lejanos. No muy lejanos. ¿Entendés? Pero yo no transo con esas cosas. ¿A Coqui lo conocés? No. Ah, no. Le tiraba esa, viste. Vos sabés que no conozco a ninguno. Conozco de vista, que he hablado con ellos, conozco a Eco. Sí. A Casu. Copados. Bueno, a Londra. Pablo me escribe, el otro día subí una historia con el tema nuevo, nada. Pablo es un gran tipo. Muy humilde. Subí una historia de tu tema, Pablo. Sí, sí. Hablamos de vez en cuando. Pero que no conozca a los chicos que están ahora, sí, los sentí nombrar, obvio. Cocaine, después, ahora está C90, creo. No lo vas a sentir nombrar más, quedé tranquilo. C90. No lo vas a escuchar acá en Argentina. C90, después está, ¿qué más? Bueno, después está un montón de traperos nuevos. Me gusta. Me gusta mucho el señor C90. El Duki, bueno, ni hablar. Del Duki ni se habla. John C, hay un montón. Trueno que ganó el otro día, ¿no? Trueno ganó el otro día. Vos le puso la. Vino afilado. La corona. FMS, todo. No, mirá, no entiendo nada, posta. Entonces trato de no meterme. Quizás no sé cómo manejarme con los artistas. No me interesa lo que digan en la música. Cada uno hace la música como quiere, como le sale y como le gusta. Cada uno puede hacer lo que quiera porque es música. Uh-huh. No importa. No me copa el mensaje visual. Nada más. Después la música... ¿Crees que diga por qué se usa este mensaje visual? Este mensaje visual viene de Estados Unidos, ni siquiera es de acá. El mensaje visual viene de Snoop Dogg, de Ice Cube, de Marcus, de 50 Cent. Pero son picantes en serio esos. Tipos que a Marcus le vuelan la mandíbula un tiro, Snoop tiene un par de tiros también, puñalada. Gente que eran chorro, de verdad, delincuente de verdad, y que todavía van a un escenario y se ponen un chaleco de bala. Pero porque le tiraron bala de verdad, porque no era... Bueno, vamos a jugar a los raperos. Qué malos que somos. No. Te cagaban a tiros en el barrio y vivían en el mismo barrio. A ver, no me parece algo copado ni nada, pero esa cultura vendía. Antes de que se pegue el trap, acá se pegó 50 Cent. Acá se pegó Eminem. 8 Mile, la película de Eminem. Sí. Te cuentan la historia del tipo. Sí. Es hermosa esa película. Sí, es genial la película. La película de 50 también. Ellos no tenían otra manera de salir, ¿eh? No. Yo creo que la cumbia villera argentina tiene mucho de eso. Pero por supuesto. Exactamente, gente muy sufrida. Que a veces cuando se le queda el Audi a uno en la entrada del country, ha tenido que llamar a la grúa. O sea, gente sufrida, ¿verdad? Gente que tiene que salir con charango. No, ustedes tienen que entender. ¿Cuántos charangos? A ver, no todos tienen para comprar dos charangos. No, que gente que tiene mucha plata y la plata llama a la plata y eso es lo que nunca entiende. Cuando vos tenés plata, la plata viene. Cuando no tenés un mango, no viene, hay que salir a buscarlo. Entonces, cuando vos tenés para bancar una banda de lo que sea, más vale que vas a sonar. No significa que esté bueno lo que vos hagas. Pero vos, si querés salir, yo suponete tengo amigos que tienen una fortuna y mañana, che, ¿sabés qué? Mañana quiero salir a cantar. Mañana están cantando en cualquier lado. Pero, por ejemplo, hoy me encuentro también en las redes con que, che, ¿cuántos suscriptores tenés en YouTube? Yo tengo 40.000. Recién este año pude subir... Ah, ¿no viste que el otro tiene como 350.000? Y entras a ver los perfiles y son todos comprados. O sea, gente que no interactúa, que te sigue, que se suscribe nada más, como pasa con el Instagram, que también tienen 2 millones de seguidores, pero te entras a las cuentas y no tienen interacción con vos, solamente te siguen. Yo tengo unos tristes 121.000 seguidores, pero son míos. Ella me llama y me llama. Me llama y no sé qué hacer, llama.